el MIN en aquel tiempo solo, solo gente de la policía y dio buenos resultados. Pero el Torretti era 90 para acá. Ya cuando muere con el Torretti y era el nombre de Torretti, un Torretti bastante competitivo, pues me entendé. Y este último es el mejor de todos los Torretti. Al extremo que hubo un Torretti pues, que entró en la Liga de Campeones, de un Cup y en la misma Copa Cup y salió con buenos resultados. Vamos a ver parte de los entrenamientos de los muchachos acá del equipo del Walter Ferretti, el equipo que estará, por supuesto, el día de mañana generando esa gran expectativa para la afición nacional. Por supuesto, se espera de que el equipo rojo y negro salga a la cancha a representar dignamente a nuestro país, como lo hizo en ese encuentro ante América. Obviamente, habrá que valorar también el planteamiento táctico. Por ahí se está mencionando que podría salir la misma línea de 5 en la defensa, aunque un poco modificada quizás, porque quizás este es un partido más al alcance. Definitivamente. Es el equipo, el de negro. Ferretti ya hizo historia, sí. Le ganó al FAS. Al FAS de El Salvador 2-1 en Nicaragua, le ganó el equipo hondureño y el equipo panameño, ¿verdad? Clasificó para la siguiente ronda, pero problemas económicos, no se pudo ir a la otra ronda, pues tenía 7, ¿no? 7 a 8 puntos de Ferretti. Ahora, vuelve el mismo Ferretti a nivel internacional a sobresalir y con mejor proyección, porque tú lo decías anteriormente, cambió un golpe solo con América, mañana con el Motagua. Cuidado, cuidado, no es un juego como el que miré en Nicaragua, en Diriamba. Cuando, como repito, le ganó el Ferretti al 4-1. Cuidado, 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 vamos con la victoria mañana.